Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa número 223 del canal de todos, con todo lo que aconteció este último frío domingo en el Autódromo de Alves. Realmente un frío tremendo, estábamos todos escarchados, pero bueno, a pesar de todo pudimos disfrutar de un hermoso día soleado. Y bueno, pudimos disfrutar de la hermosa fecha que hemos vivido este último domingo. Bueno, vamos a compartirles, como es de costumbre, todas las finales y las semifinales de cada una de las categorías. Además, también, bueno, tenemos como reportajes a Ailín Guisaura, ganadora de la Libre Damas Argentina, Bruno Bocanelli, ganador de la Clase 4 Intermedia. Y bueno, cuando fuimos a filmar el compilado de la Libre Damas Argentina, bueno, nos llamó la atención los puestos que hay en el autódromo, ¿no? Que en definitiva son parte también de lo que es el espectáculo de lo que es el autódromo. Y bueno, ellos engalanan en parte, digamos, la parte exterior, ¿no? Porque nosotros disfrutamos de las picadas y todo, pero fuera de la pista le dan otra vista al autódromo, los puestitos, ¿no? Me llamó la atención y digo, bueno, ellos también forman parte de lo que es este hermoso show que se realiza en cada, digamos, en cada fecha en el autódromo. Y bueno, agarramos a Walter Calderón, uno de los puestos de variedades, le hicimos un reportaje. Bueno, Walter Calderón tiene un puestito de RF, Dragster Fierrero. Y bueno, nos contó un montón de cosas, ¿no? Y bueno, se puso muy interesante la charla, porque bueno, nos cuenta cómo se vive desde el puesto, ¿no? Todo lo que es el espectáculo de las picadas. Y hicimos una linda charla, muy interesante, porque realmente vamos a poder saber cómo viven ellos desde el puesto de ventas, cómo viven ellos la fecha. Así que realmente no se lo pierdan, porque salió un hermoso reportaje a Walter Calderón, imperdible. Y bueno, también, bueno, desgraciadamente, como es de público conocimiento, bueno, hasta nuevo aviso no va a haber picadas en el Galvez hasta que no terminen las obras, porque bueno, han llegado las obras a las pistas donde estábamos corriendo últimamente. Así que bueno, esperemos que terminen pronto las obras para poder volver a disfrutar esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que es nuestro mundo de las picadas. Así que bueno, como digo siempre, chicos, no perdamos más tiempo, salimos a pista, nos alineamos, largamos con cero de reacción, aceleramos a fondo y vamos a clavar el tiempo aquí en el Paraíso de los Fierros, en el programa del canal de todos, que comienza de esta manera. Tengo un frío, escuchame, me saco la campera, me enfermo. Si no. Bueno, continuamos con el programa del canal de todo. Estamos con nuestro amigo Nicolás Tavarossi. Bruno Bocanelli, adiós. Nicolás Tavarossi es otro, así que. Me confundí, estaba justo pensando. Escuchame, yo por la duda, si querés te la sigo. Si querés te la sigo, pero. Algunos me conocen, van a decir, chiste, pero no es Bruno. No, es este Bruno. Claro, soy negro, viste, con esta Barossi también, pero. Entre negritos. Primera semifinal de la clase 4 con un tope de tiempo de 15 segundos. Bueno, hemos tenido el privilegio de poder disfrutar de esta fría fecha del día domingo. 15-01 con 14 para la pista número 1. A una centésima del tope de la categoría, que es de 15 segundos, casi clavando el tiempo. La pista número 1 se queda con esta primera semifinal.
Estamos viendo ahora la segunda semifinal de esta clase 4. Bueno, desgraciadamente las obras ya han llegado a las pistas donde se está corriendo en este momento, por lo tanto no hay fecha hasta ahora para ver cuándo se van a hacer nuevamente las picadas en el Gálvez. 15-14 para la pista número 2, que pasa a la final. Así que bueno, vamos a tener un poco de paciencia para ver cuándo se reanudan las actividades en el Gálvez. Estamos viendo la final de la clase 4. Les recordamos, 15 segundos el tope de la categoría y se produce una doble caída de tiempo en esta final. No hay ganadores, doble caída de tiempo para esta final. Por lo tanto, no hay ganadores en esta clase 4. 14.95, se cae por 5 centésimas la pista número 1. 14.84, se cae por 16 números la pista número 2. Doble caída de tiempo, por lo tanto, no hay ganadores en esta clase 4, con un tope de tiempo de 15 segundos. Continuamos con el programa del canal de todos y vamos a compartirles ahora los ganadores de la última fecha en el Gálvez. Frío domingo hemos vivido esta última fecha, pero hemos podido disfrutar del espectáculo. Bueno, vamos a compartirles los ganadores de la pista número 4, ya que no han subido los ganadores de la pista 3. Así que bueno, solamente vamos a compartirles los ganadores de la pista 4. La clase 1 se la llevó Ruso Néstor con Peugeot 504. El segundo puesto fue para Correa Martín Román con Peugeot 206. La clase 2 se la llevó de Figueiredo Javier con Volkswagen Bora. Segundo puesto para Les Lucas Leonardo con Fiat Palio. La clase 3 se la llevó Fernández Agustín con Fiat Duna. El segundo puesto fue para de Figueiredo Javier con Volkswagen Bora. La clase 4 no tuvo ganadores por doble caída de tiempo en la final. La clase 4 intermedia se la llevó Bocanelli Bruno con el Volkswagen Vento. El segundo puesto fue para Elisi Diego Edgardo con Fiat 147. Bueno, en un ratito les vamos a estar compartiendo las dos semifinales y la final de la clase 4 intermedia. Y luego le vamos a compartir el reportaje que le hicimos al ganador de la categoría, a Bruno Bocanelli. La clase 5 se la llevó Paciano Franco con Fiat 1. El segundo puesto fue para Rodríguez Iturrieta Ignacio con con BMW Serie 3. Bueno, en la clase 5 no se pierdan las dos semifinales y la final, ¿eh? Es para aplaudir a Franco Paciano. En la semifinal clavó el tiempo de la categoría y clavó el tiempo también en la final. Así que no se pierdan la definición de la clase 5. Bueno, estos son los ganadores de este último domingo en el Autódromo Gálvez. Bueno, le comentamos también que la Libre Damas Argentina fue ganada por Aileen Guisaura y el segundo puesto fue para Magalí Rivas. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos y les vamos a compartir ahora la definición de la 4 intermedia y luego le vamos a compartir el reportaje que le hicimos a Bruno Bocanelli, ganador de esta categoría. Te estamos compartiendo la primera semifinal de la clase 4 intermedia con un tope de tiempo de 14.50. Se va a quedar con esta primera semifinal por pista número 2, Bocanelli Bruno con el Volkswagen Vento. 14.66 con 37 para Bocanelli, 14.73 con 35 para la pista número 1. Vemos la segunda semifinal.
se va a quedar con esta segunda semifinal por pista número 2. Elisi Diego Edgardo con el Volkswagen Bora. 14:56:43. Adelantamiento para la pista número 1. Bocanelli por pista número 1 con el Volkswagen Vento. Elisi por pista número 2 con el Bora. Final de clase 4 intermedia. Te recordamos, 14:50, el tope de la categoría. La pista número 1 marca 14:61:45. 14:68:65 para la pista número 2. Ganador de esta clase 4 intermedio, Bocanelli Bruno. Segundo puesto para Elisi Diego. Te recordamos, 4 intermedia, 14:50, el tope de la categoría. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos, con el primer puesto de la categoría 4 intermedia. ¿Cómo estás, Walter, querido? ¿Todo bien? Por suerte se nos dio de nuevo. Venimos bastante prolijito este campeonato. Esperemos seguir así. Bueno, sumando en cada fecha. Intentando. Por suerte van 4 fechas, 2 pudimos ganar, una sumamos lindo. Venimos tratando a ver si lo podemos pelear de punta a punta, aprovechando los días y demás. Bueno, Bruno, contanos un poquito cómo se te dio por el cuarto de milla, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto? Y yo empecé a venir cuando tenía 17 años con unos amigos, que ellos corrían ya de hace mucho. Empecé a venir, la verdad que no corría todos los campeonatos, venía alguna vez cada tanto. Nada, disfrutando de esto, y ahora me compré un auto con la idea de venir más seguido. Y bueno, es el tercer campeonato que empiezo a correr. Uno lo corrí entero, uno tuvo un problema, no lo pude correr completo. Y bueno, este por ahora lo venimos llevando a cabo. Vamos a ver si podemos correrlo completo. Bueno, realmente un día espectacular el día de hoy, bueno, aparte del frío, ¿no? Que estuvo bravo el frío, ¿no? Pero se puede disfrutar igual, ¿no? Porque, digamos, lo que yo siempre digo, disfrutás en la pista corriendo y después cuando salís de la pista, disfrutás con tus amigos acá. Obvio, yo le tengo que agradecer a toda la gente que está conmigo, a toda la gente que conocemos acá, a todos, porque la verdad que uno se lleva muchos amigos, esto ya lo hablamos. La verdad que es un muy lindo ambiente y sobre todo, el que le gusta los fierros, esto no tiene comparación. O sea, lo vas a venir todas las veces que sea necesario, con frío, con calor, con lo que sea. Así que bueno, háblanos un poquito del auto. ¿Cuánto hace que lo tenés? El auto, este junio se cumple un año. La verdad que el auto lo compré así como está, armado todo por GTA. Se lo compré a un muchacho que acá viene a correr, Ale, un amigo. La verdad que el auto nunca le tuve que tocar un tornillo, lo armó la gente de GTA, muy conocido por vos, Claudito. La verdad que el auto siempre responde, anda muy bien y bueno, por suerte venimos encontrándonos con el auto, que eso es fundamental. Así que bueno, con todas las expectativas para lo que resta, ¿no? Del campeonato, y van a seguir sumando y bueno, apuntando al campeonato, ¿o no? Y la idea sería pelearlo, la verdad me encantaría. Yo creo que se va a dar, venimos bien, venimos por el camino correcto. Faltan bastantes fechas, hay que pelearlo. Empezamos con el pie derecho. Ahora hay que ver lo que venga de ahora en más. Bueno, Bruno, contanos un poquito de dónde vienen ustedes. Nosotros somos de Capital, de acá. Yo particularmente de San Cristóbal. Venimos hace, como te digo, hace por lo menos casi 10 años que venimos siempre a lo que es el cuarto de milla, a correr últimamente en el último tiempo, con mi amigo Sapo, que es el que me larga, que corre la 2 y la 3, salió subcampeón hace 2 campeonatos, somos bastante frecuentes acá en el cuarto de milla. Así que bueno, es lindo venir, bueno, con gente conocida, ¿no? Porque digamos, algunos a veces vienen solos, otros vienen con familia, otros vienen con amigos. Pero eso es lo lindo, ¿no? De sentirse uno siempre acompañado en la pista, ¿no? Cuando te toca correr, es un aliciente más, ¿no? De tranquilidad, digamos, de que vos te sentís acompañado, que vienen a hacerte el aguante, como quien dice. Y uno tiene eso que la verdad que es el plus, ¿no? Que te banque tu familia, tu pareja, tus amigos, es otra cosa que realmente a uno lo llena, y que se vengan también a cagar de frío, de calor, porque
lamentablemente es bastante áspero por ahí para el que no corre. El que corre está en su mundo, pero el que viene a hacer el aguante y no está, no lo siente de la misma manera, es bastante duro. Es bastante duro. Pero bueno, por suerte tengo gente que viene siempre y que me banca. Eso es fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos esperado, ¿no? Porque bueno, nosotros estábamos transmitiendo la clase 3 en vivo y bueno, vos nos hiciste el aguante a nosotros, hoy bueno, esperándonos, porque no te fuiste, nos esperaste para poder hacer esta nota, bueno, que quedó pendiente de la otra vez, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, tuvimos un inconveniente técnico y bueno, pero realmente un gusto poder... haber terminado esta nota ahora, bueno, está bastante linda la nota la otra vez y bueno, nos quedamos sin memoria. No pasa nada, te esperé, te la merecías, te la debía, así que eso es fundamental. Yo agradezco que ustedes filmen, está muy bueno eso, tenemos la posibilidad de volver a vernos, que nunca está de más, ver los tiempos, ver qué hizo el auto, cómo largó, cómo no, y la verdad que para los que estamos arriba del auto, por ahí parece una pavada o lo que sea, pero ayuda mucho para encontrar el auto, para ver dónde sí, dónde no, son pavadas que suman, y eso está muy bueno que lo hayan empezado a hacer, y bueno, ojalá que sigan así. Bueno, Bruno, decinos dónde, a la gente dónde te puede encontrar en Instagram, por ejemplo. Mi Instagram es mi nombre, Bruno Bocanelli. La verdad que no sé qué me buscan o no, pero la verdad es que yo vengo porque me gusta. Disfruto venir a correr, disfruto la gente que fui conociendo, porque la verdad que me llevo muchos amigos de esto. Eso es lo más importante. Y gente buena leche, que es fundamental eso, porque... Así como muchos dicen que no lo hay, hay mucha gente de buena leche. Y te das cuenta cuando por ahí pasa algo, alguna fatalidad, lo que sea, eso es lo más lindo y lo más importante de esto. Eso es lo que se ve siempre en cada fecha, ¿no? Digamos, cualquier problema que tiene uno, capaz que se te acerque uno que nunca lo conociste. Y el tipo sin conocerte te da una mano. Eso es invalorable, es la sal de esto, ¿no? De decir, bueno... Es un ambiente realmente que es un ambiente que somos una familia en realidad. Y vamos terminando de esa forma. La verdad que todos siendo de distintas zonas, distintas edades, porque hay mucha gente que... Yo por ahí tengo 26 años, hay gente de 50 y estamos acá, somos todos iguales. Somos todos de la misma forma, todos vibramos lo mismo. Eso es invalorable. Así que bueno, muchísimas gracias Bruno por este tiempo que nos diste, felicitaciones por el primer puesto y bueno, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias Walter. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, estuvimos con Bruno Bocanelli, primer puesto de la clase 4 intermedia. Tenemos en pantalla la primera semifinal de la clase 1 con un tope de tiempo de 18 segundos. Se va a quedar con esta primera semifinal Correa Martín Román con el Peugeot 206 por pista número 1.
18.05 para Correa por pista número 1, largó con 99, 18.12 para la pista número 2. Tenemos la segunda semifinal de esta clase 1, que recordamos 18 segundos, el tope de la categoría. Se va a quedar con esta segunda semifinal y va a pasar a la final ruso Néstor con el Peugeot 504 por pista número 2. Adelantamiento para la pista número 1, 18.33 con 82 para Néstor Russo por pista 2. Final de la clase 1, Correa por pista número 1 con el Peugeot 206, Russo con el Peugeot 504 por pista número 2. Final de la clase 1, te recordamos, con un tope de tiempo de 18 segundos y se va a quedar con esta final Russo Néstor con el Peugeot 504 por pista número 2, 18.08 con 70 de reacción, 18.15 con 1.19 para Correa. Ganador de esta clase 1, Néstor Russo con el Peugeot 504, segundo puesto para Correa Martín con el Peugeot 206. Primera semifinal de clase 3 con un tope de tiempo de 16 segundos. Se va a quedar con esta primera semifinal Fernández Agustín con el Fiat Duna por pista número 2. 16.05 con 32 marcó, a solamente 5 centésimas del tope de la categoría. Caída de tiempo para la pista número 1, 15.96 con 24, se cae por 6 numeritos. Tenemos la segunda semifinal de esta clase 3 con un tope de tiempo de 16 segundos. Se adelanta la pista número 1, se queda con esta segunda semifinal Zambuco Sergio con el Fiat 147 por pista número 2, 16.08 con 24. Zambuco por pista número 1, Fernández por pista número 2, el 147 por pista número 1, el Fiat Duna por pista número 2 para esta final de clase 3 con un tope de tiempo de 16 segundos. Se van midiendo en el fondo los pilotos a ver quién se queda con esta final. Y se la queda Fernández Agustín con el Fiat Duna, 16.49 con 67, 16.66 con 89 para la pista número 1. Ganador de esta clase 3, Fernández Agustín. El segundo puesto fue para Zambuco Sergio. Continuamos con el programa del canal de todos y vamos a compartirles ahora la definición de la Libre Damas Argentina, categoría que fue organizada por Andrea Arteaga, así que felicitamos a Andrea por esta hermosa categoría que han armado las chicas, y que brindan tan lindo espectáculo cada vez que se presentan en el Autódromo Gálvez. Así que vamos a compartirles ahora las dos semifinales y la final. Y luego le vamos a compartir el reportaje que le hicimos a Ailín Guisaura, que fue la ganadora de este último domingo en la Libre Damas Argentina. Bueno, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube,
el canal de Todos Cuarto de Milla, donde tenemos muchísimo material para compartir. Les pueden revivir cada uno de los programas que hemos transmitido hasta el día de hoy, los compilados de cada una de las categorías, de cada una de las fechas, como así también videos de autos. Y bueno, está muy linda la página, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Todos Cuarto de Milla. Como así también pueden visitarnos en nuestro Instagram, el CDT-canal de Todos-Cuarto de Milla, donde también subimos muchísimo material, bueno, fotos, todo, todo. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales también, aparte de nuestro Facebook, ¿no? Así que bueno, vamos a compartirles la definición de la Libre Damas Argentina y luego vamos a compartirles el reportaje a Ailín Guisaura, que fue la ganadora de este último domingo. Además, bueno, todavía nos falta el reportaje a Walter Calderón, uno de los muchachos que trabaja en los puestos, bueno, que engalanan lo que es la vista, ¿no?, de cada una de las fechas en el Galvez. Estamos compartiendo la primera semifinal de la Libre Damas Argentina. Se va a quedar con esta primera semifinal Magali Rivas, que había declarado 8.50. Adelantamiento para la pista número 2. Pasa a la final Magali Rivas, marcando 9.09. Tenemos la segunda semifinal en pista de esta Libre Damas Argentina y se va a quedar con esta segunda semifinal Isaura Ailín, que había declarado 12.40 por pista número 1. A 5 numeritos Isaura, 12.40 y 5, 11.12 para la pista número 2, que había declarado 11 segundos. Isaura con un tiempo declarado de 12.40 por pista número 1. Rivas, que declaró 8.50 por pista número 2 para esta final de la Libre Damas Argentina. Se la queda a Isaura por pista número 1. Declaró 12.40 a dos numeritos nada más, 12.40 y 2 para Isaura. 8.55 para Rivas, que había declarado 8.50, queda a 5 numeritos nada más. Parejísima esta final de la Libre Damas Argentina. Ganadora Ailín Guisaura y el segundo puesto fue para Rivas Magalí. Bueno, continuamos con el programa del canal de Todos, Todos Escarchados, hoy con el frío. Bueno, estamos con Ailín Guisaura, ganadora de la clase Copa Damas Argentina. Sí, gané hoy, es la tercera vez que vengo y tuve la suerte de hoy traerme el trofeo. Bueno, Ailín, hace poquito que empezaste a correr vos. Sí, sí, esta es la tercera vez que corro en esta categoría, pero he venido a correr 5 veces, 6 en total, y tuve la suerte de hoy poder traerme el trofeo. Bueno, estuviste ahí siempre afiladita con el tiempo. Sí, sí, estuve hablando con mi papá antes y nada, me fue guiando y nada, hoy lo escuché y bueno, acá está el resultado. Bueno, tu papá un histórico, ¿no? Acá con el cuarto de milla, digamos. Nosotros lo conocemos hace años, allá lo conocimos en Wilde y bueno, hicimos una amistad con él y bueno, realmente es una persona que apreciamos mucho, ¿no? Y bueno, una alegría para nosotros que vos le des una alegría también a él, ¿no? Porque se le deben estar cayendo las babas, ¿no? Ojalá, yo a mi papá lo tomo de ejemplo para todo, para todo. Él es mi ejemplo, él es lo que yo quiero llegar a ser algún día. La verdad que sí, yo estoy muy orgullosa de lo que es mi papá y me gustaría algún día ser un cuartito de lo que es él. Así que sí, espero que esto lo ponga feliz tanto como a mí, porque me vino, me acompañó, me ayudó, vinimos a último momento y nada, yo hago todo para que él esté contento por mí, que se ponga feliz.
Bueno, yo siempre hago una pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo empezaste con todo esto? Yo ni te tengo que preguntar, bueno, con el padre que tenés, se cae de maduro, ¿no? Que esto viene de herencia, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Es como que yo desde chiquita ya estoy en los autódromos de siempre acompañándola a él y nada. Ahora es un orgullo para mí que él me pueda acompañar a mí y que me vea ganar. Así que nada, sí, estoy muy feliz. Sí, obvio, lo heredé de él. No hay de otra. Lo tenía que hacer. Me encanta y bueno, tengo a mi papá que gracias a Dios es mi amigo y mi compañero y me siguen todas. Y me aguantan todas. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que siempre digo, cuando uno viene acá y venir con la familia, viste, es otra cosa, viste, se siente de otra manera esto, ¿no? Porque si bien todos somos una familia, es lindo que la familia también sea fierrera, viste, porque digamos, no es lo mismo que vos vengas sola, a que vengas acompañada con tu papá o con un amigo, ¿viste? Aparte, bueno, con la experiencia que tiene él, ¿no? Los consejos que te habrá dado, ¿no? Seguramente. Sí, sí, en casa somos todos así igual, ¿eh? Mis hermanitos de chiquitos ya les gustan los autos, todo, y bueno, en realidad a mí siempre me acompaña mi familia, hoy no pudieron estar porque hacía frío para traer los bebés, pero bueno, la mujer de mi papá también siempre me escucha y me aconseja, pero nada, sí, la verdad que sí, somos todos así en casa, y mi papá es mi maestro. Siempre que puedo lo escucho y le intento hacer caso en todo. Bueno, a veces me juegan contra los nervios, pero siempre que puedo yo intento hacer lo que me dice mi papá. Bueno, Aileen, realmente felicitaciones, ¿no? Por haber llegado al primer puesto en una categoría tan difícil como la LDA. ¿Por qué es difícil? Porque la mayoría están todas clavaditas ahí con el tiempo, la tienen muy pero muy clara. Y que vos hayas agarrado y bueno, quedado con el primer puesto, o sea, quedás como la mejor de las mejores, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, hay que ganar en la LDA, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La mejor de las mejores, no sé, porque me falta mucho para aprender. Pero sí me pone feliz ir aprendiendo a poquito. Y es complicado, sí, pero porque corres contra vos mismo, porque vos corres contra tu tiempo declarado, ¿no? Como en las categorías que ya tienen un tiempo. Pero sí, estoy feliz. Estoy feliz de que de a poquito voy aprendiendo. Bueno, por eso es lo difícil en esta categoría, por tiempo declarado. Yo siempre digo, no, bueno, vos tenés una categoría con un tope de tiempo. Entonces vos también, digamos, si vamos al caso, corres con tu tiempo. Pero también jugás con el tiempo del de al lado porque vos tenés que llegar en el mismo tiempo que él. Entonces el que más aproxima, digamos, y vos vas jugando, vas mirando, digamos, lo podés ir midiendo al auto, si acelerás, si... en cambio acá no tenés una referencia con el contrario, va, en este caso con la contraria, ¿no? Porque por ahí, ahí salís con un auto que tiene una diferencia media grande, entonces vos lo ves que se va, no tenés una referencia como para digamos, medirlo, ¿viste? O sea, vos sabés que tenés que llegar y... Claro, sí. En las categorías de tiempo es distinto porque vas midiendo de al lado, te vas fijando la reacción, todo. Yo en esta categoría, que es a tiempo declarado, yo me guío por la reacción más que nada, porque ya el auto sé que más o menos siempre hace lo mismo, entonces depende de la reacción que tenga, me fijo si paso los cambios más lento o si paso los cambios más rápido o así, porque medir al de al lado no puedes medirlo. Ponele Maggi habrá declarado, no sé, 7 y pico, 8 y yo declaré 12.40 y no tenés con qué medirlo. No hay con qué, es, depende, yo me guío por la reacción. Porque el auto sé que hace siempre lo mismo. Así que esa es mi forma de medirme. Así que bueno, hermosa categoría, siempre bueno, con muchas participantes, ¿no? Bueno, de la mano de Andrea Arteaga, que fue la que organizó todo, bueno, hicieron una hermosa categoría con las mujeres. Sí, la verdad que sí, recién vinieron todas a felicitarme. Es un lindo grupo, es como que se apoyan y todo. Andrea también vino a felicitarme, a abrazarme, a decirme que me saque fotos. Pero sí, está bueno. Es lindo ver una categoría así de mujeres que se tiran buena onda entre ellas. Está bueno. Eso es lo lindo, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, todos vienen a ganar. Pero bueno, es ganar es una consecuencia de un montón de cosas que se tienen que dar, que te tiene que andar bien el auto, tenés que andar bien vos. Y sobre eso, bueno, a veces tenés que tener una cuotita de suerte también, ¿no? Porque hace falta a veces. Pero más allá de todo eso, ¿no? Venir y estar en una categoría que te llevas bien con todo el mundo, ¿viste? Que todo el mundo te tira buena onda. Que todas quieren ganar, pero si vos ganás no le importa, ¿se entiende? Sí. Es lindo. Eso está bueno, porque es verdad, todas venimos a ganar, pero
que vengan y te apoyen aunque ellas hayan perdido es... Está bueno, porque, o sea, yo cuando pierdo a veces me caliento, pero obviamente siempre felicito a la de al lado. La vez pasada yo perdí con Cande Cantelo, que es una amiga, y la felicité y yo había perdido, y no me importa. Yo en mi caso tengo que tener un poquito de suerte y bueno, que mi papá me esté guiando, porque si no me pongo nerviosa y me desoriento si mi papá no está al lado mío. Esa es la verdad. Si mi papá no me está guiando, yo me desoriento. No puedo. Y bueno, eso es lindo, ¿no? De sentir el apoyo de tu viejo, ¿no? Que esté en todo momento con vos y aparte con la experiencia que tiene, ¿no? La experiencia larga. Tenés un buen maestro, ¿no? La alumna no podía salir mal porque tiene un buen maestro, ¿se entiende? Así que, mirá la cámara ahí, decile lo que quieras a tu viejo. A mi papá, ahí lo tengo enfrente. Nada, que estoy muy agradecida por todo lo que hace por mí y por todo lo que me enseña. Y que aunque lo vivo haciendo renegar, lo amo con todo mi corazón y yo no podría hacer nada sin él. Y sin mi familia que me apoya, mis hermanos, la pareja de mi papá, mis abuelos, nada. Yo sin ellos no podría nada, pero sobre todo sin mi papá, no es mi pilar, para mí es mi pilar para todo. Así que bueno, Ali, felicitaciones por el número uno. Y bueno, yo siempre digo a todos los que hago la nota, ¿no? Esta es la primera nota, pero no va a ser la última. Ojalá. Así que bueno, vamos más adelante, vamos a seguir haciendo notas. Así que bueno, muchísimas gracias por la buena onda que tenés vos con nosotros. Bueno, tu viejo de años, la verdad sin palabras. Tanto tiempo que nos ha apoyado, todo el tiempo que nosotros estuvimos allá en Wilde, bueno, estamos contentos, bueno, de tener amigos, que eso es lo que en definitiva nos deja el cuarto de milla, ¿no? Que es lo más importante, es la amistad, ¿viste? Sí, adentro de la pista pueden ser rivales, pero mientras que salgan y después esté todo bien, se abracen y esté todo bien, esa es la idea, venía a pasarla bien, esa es la idea. Aparte de ganar, ¿no? Que todos queremos venir a ganar, es pasarla bien, hacer amistades. Está lindo eso. Así que bueno, Aline, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Estuvimos con Aline Gisaura, ganadora de la LDA del día de hoy aquí en el Autódromo Gálvez. Bueno, vamos a compartirles ahora la definición de la clase 5 en el Autódromo Gálvez con un tope de tiempo de 14 segundos. Y bueno, tenemos que hacer una mención especial para Franco Pachano con su Fiat 1. Clavó el tiempo 14 segundos en la semifinal y clavó el tiempo en la final. Dos tiradas seguidas clavando el tiempo de la categoría, que es de 14 segundos en esta clase 5. Impresionante lo de Franco Pachano. Y bueno, vamos a compartirles las dos semifinales y la final. Y luego le vamos a compartir el reportaje a Walter Calderón, uno de los muchachos que tienen puestitos de venta en el Autódromo Gálvez. Realmente los puestitos se engalanan, ¿no? La vista, lo que es la vista del autódromo fuera de la pista, ¿no? Así que se nos ocurrió, bueno, hacer un reportaje a uno de los... vendedores, y bueno, elegimos a Walter Calderón. Realmente muy lindo reportaje, porque él nos habla y nos cuenta cómo viven ellos desde cada uno de los puestos, cómo viven cada fecha, ¿no? Cómo la viven a la fecha. Así que bueno, y realmente muy lindo reportaje. Así que vamos a recordarles también que
Desgraciadamente las obras en el autódromo han llegado a las pistas donde estamos corriendo ahora, así que por un tiempo indeterminado no se sabe hasta cuándo no se va a poder correr en el Gálvez. Así que bueno, esperemos que terminen pronto para poder volver a la actividad, esto que tanto nos apasiona, ¿no? Es que lo que es nuestro mundo, ¿no? El mundo de los fierreros, que cada fecha, cada fin de semana estamos esperando que pasen los días para poder ir a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Así que bueno, vamos a compartirles la definición de la clase 5 y luego el reportaje a Walter Calderón. Bueno, terrible el frío que hizo este último domingo en el Autódromo Gálvez, ¿eh? Impresionante, pero bueno, hemos podido disfrutar de esta hermosa fecha. Clase 5, primera semifinal con un tope de tiempo de 14 segundos. Se va a quedar con esta primera semifinal Rodríguez Iturrieta Ignacio con el BMW Serie 3, 14.02 con 43. 14.10 para la pista número 2. Vemos la segunda semifinal de la clase 5. Se va a quedar con esta segunda semifinal Pachiano Franco con el Fiat 1 por pista número 1. Clavando el tiempo de la categoría 14.24. 14.14 para la pista número 2. Vemos la final de la clase 5. Pachiano por pista número 1 con el Fiat 1. Rodríguez con el BMW por pista número 2. Y impresionante lo de Franco Pachiano con el Fiat 1. Vuelve a clavar el tiempo en la final. Se queda con esta final de clase 5, clavando el tiempo por pista número 1. Segunda tirada consecutiva que clava el tiempo. 14 segundos con 48. 14.07 con 66 para Rodríguez Ignacio con el BMW por pista número 2. Ganador de esta clase 5, Pachiano Franco con el Fiat 1, segundo Rodríguez Iturrieta Ignacio con el BMW Serie 3. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Estamos con Walter Calderón. Debe ser bueno por llamar Walter igual que yo, ¿no? Seguramente, por ahí, si somos de Sagitario, seguramente por ahí más. Así que, bien. Nada, siempre agradecido, pasando un lindo día acá entre fierros y un poco también trabajando. Bueno, nosotros somos, me presento, soy Walter, soy el dueño de este pequeño emprendimiento que se llama DRF, Drastor Fierrero. Y bueno, siempre somos partícipes de mucho lo que es eventos de exposiciones de autos, de muchos eventos solidarios. Y en este caso también desde hace ya más de un año que estamos ya dando, participando ya fijo con el stand acá en el cuarto de milla, de aquella oportunidad de un evento que nos dio la posibilidad Daniel Guanate, y bueno, siempre que podemos estar presentes venimos a trabajar y disfrutar lo que es con amigos, familia, estos días fierreros que me encanta, digamos, las naves y todo eso. Me gustan mucho los ruidos motores. Bueno, hermosa fecha nos ha tocado hoy, ¿no? Y bueno, todos, digamos, formamos parte de esto, ¿no? De una forma o de otra, digamos, bueno, el espectáculo en sí lo dan los autos, pero bueno, influye muchas cosas externas también, como por ejemplo tu negocio, el negocio que tenés acá. Porque bueno, el que viene a veces viene y tiene poner para llevarse un recuerdo, algo de la fecha, ¿no? Digamos, todo hace un conjunto de lo que es el espectáculo. Y la verdad, bueno, es lindo venir, llevarse un recuerdo, ¿viste? De la gente que, bueno, algunos vienen por primera vez. Y bueno, tienen en los locales esto como el tuyo, por ejemplo, para llevarse un recuerdo de su primera vez que ha venido acá. Y así mismo los pilotos también vienen, bueno, sí. Llevar calcos, lo que sea, ¿no? Que es muy importante, que hace todo al espectáculo esto. De hecho, nosotros como parte de lo que es el grupo de stands, digo que somos una parte muy importante de lo que es tanto como un evento de este tipo de competencia del cuarto de milla, autos de carrera o como en exposiciones de autos,
¿Por qué? Porque nosotros brindamos un servicio. O sea, podemos tener desde una tienda de regalo como ser una gorra, para un día de sol, alguna gente que viene está no trajo nada, está desprovista de ropa, como ser una gorra de lana, un chaleco, una campera, un regalo que quiera hacer para épocas especiales como ser ahora Día del Padre. Uno por ahí se colgó en comprar algo y dice, uy, che, podemos comprar un regalito a papá o el Día de la Madre o lo que sea. Entonces nosotros tenemos una diversidad de colores y de cosas con marcas de auto, que referimos mucho a eso. Y por eso brindamos un poco lo que es un servicio y damos un poco de color también más allá de lo que es los fierros, que tiene su protagonismo obviamente. Pero bueno, también la gente se dedica a caminar un poco, a pasear, a disfrutar de los coches, y de vez en cuando vienen, pasan por acá, compran algo o ven algo que les gustó, en la próxima fecha vienen o señan algo o encargan algo. Y bueno, nosotros nos dedicamos por ahí a eso, más allá que a nosotros también nos gusta disfrutar de lo que es, a mí me encanta mucho de lo que es, vengo de clubes de autos hace casi 20 años, entonces yo vivía estando con el auto de exposición y estaba del otro lado. Y bueno, en un momento quizás especial de mi vida se me ocurrió el tema de armar un emprendimiento junto con mi señora, y que me bancan todos, es mi gran apoyo. Y bueno, arrancamos con esta locura de, imagínate que muchas veces nos vamos a lugares que son lejos, vamos al Picódromo San Pedro, el domingo nos tocó trabajar en el parque municipal ahí en Mercedes, y vamos conociendo muchos lugares, muchos pueblos, mucha gente linda, y eso es lo que nosotros apuntamos, más allá de que puedan comprar algo, ¿no? De armar esos vínculos con mucha gente que he conocido a lo largo de un año y moneda que estamos acá. Y me llevo eso a mi casa, o sea, más allá del día, que puede haber días buenos de trabajo o no, me llevo lo lindo de poder haber disfrutado, de poder haber trabajado, de ser un agradecido a todos los que me dan una mano y me dan la posibilidad de poder trabajar. Y duermo tranquilo que sé que mucha gente que pasó, siempre agradecido que nos pudieron haber elegido y comprado algo. Y armando vínculos, porque hacemos amigos, como ser ahora que te estoy conociendo justo vos ahora acá, Walter. Y para mí es un placer que venga, y es un mimo para nosotros los que somos los emprendedores, que nos pueda mostrar y que la gente conozca a qué nos dedicamos y quiénes somos. Bueno, muchísimas gracias a vos, bueno, por el tiempo que nos diste. Bueno, estuvimos con Walter, el traste del fierrero, DRF, ¿no? Así que uno de los puestos que engalanan esto, digamos, a la vista, ¿no? Porque todos los localcitos le dan otra vista al autódromo, sí, sí, también, ¿no? Sí. Así que le dan ese colorido especial, ¿viste? Como la sal de todo esto. Así que muchísimas gracias, bueno, porque sabemos del esfuerzo que cuesta esto, porque como dijiste vos, a veces te va bien, a veces te va mal, y bueno, hay que bancarse, a veces también no, todo eso. Hay días que nos pasa que hemos tenido días complicados de inclemencia, con lluvia, con frío, y bueno, nosotros le ponemos toda la onda porque es un sacrificio grande, y yo le pongo toda la mejor, damos todo lo mejor del traje de mostrador hacia la gente. Acá no hay problema, o sea, si hay problema, preocupación, o sea, lo dejo en mi casa y acá me pongo en modo acelerador, en modo motor a revoluciones, y trato de darle todo lo mejor que pueda. Y lo que por ahí aprendí muchos años trabajando también en comercio del lado del mostrador, a mí me encanta que me traten bien cada vez que voy a comprar a un negocio, y yo tengo que, lo fui aprendiendo eso con muchos años trabajando, entonces me gusta eso, que a la gente que más allá de que me compren o no, más allá de eso, que pueda pasar, vea algo, que me feliciten, pues diga, che, qué bonitas cosas que tenés, porque nunca vi, o no tiene, o no vende en tal lugar. Por eso apuntamos a hacer cositas lindas, que a la gente le pueda gustar los regalitos, y bueno, y siempre una felicitación, es un mimo para nosotros, así que siempre agradecido por eso. Bueno, Walter, muchísimas gracias, ¿eh? No, no, vale. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, desde aquí, desde el Autódromo Gálvez. Bueno, estuvimos compartiéndole al amigo Walter, aquí uno de los amigos que tiene el localcito acá de venta en el Autódromo Gálvez.
realmente hemos vivido un día muy frío este último domingo en el Autódromo Gálvez, pero a pesar de todo hemos podido disfrutar de este hermoso deporte que es el cuarto de milla. Te estamos compartiendo la primera semifinal de la clase 2 con un tope de tiempo de 17 segundos y se produce una doble caída de tiempo en esta primera semifinal, 16.84 con 31 para la pista número 1, 16.61 con 4 para la pista número 2. Por lo tanto, esta que era la segunda semifinal se convierte en final de la clase 2. Te recordamos con un tope de tiempo de 17 segundos. Y se va a quedar con esta final de Figueredo Javier con el Volkswagen Bora por pista número 2, marcando 17.24, largó con 1.14. 17.35 con 99 para Les Lucas con el Fiat Palio por pista número 1. Ganador de Figueiredo Javier. Y el segundo puesto para Les Lucas Leonardo. Bueno amigos, así hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos soportado durante esta hora. Y bueno, tengamos un poquito de paciencia. Como es de público conocimiento, no tenemos fecha para volver al Gálvez hasta que no terminen las obras que se están realizando en el autódromo. Bueno, no vamos a poder volver, así que esperemos que las obras finalicen pronto para poder volver a la actividad nuevamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, como siempre digo, gracias por habernos soportado durante esta hora. Tengamos un poquito de paciencia y esperemos vernos pronto en el Gálvez. Bueno, el programa va a seguir, no vamos a cortar el programa, vamos a seguir transmitiendo el programa todos los jueves a las 22 horas. Le hacemos la invitación a todas las empresas y bueno, talleres, venta de repuestos que quieran publicitar en el programa. Pueden comunicarse al número que estamos poniendo en este momento en pantalla. Y así bueno, nos van a estar dando una mano para nosotros poder mejorar cada vez más todo el trabajo que hacemos. Así que bueno, tenemos muchos proyectos y bueno, tenemos que comprar algunas cosas que son muy caras. Así que bueno, esperemos la solidaridad de todos los muchachos y bueno, que puedan publicitar en nuestro programa, así nos van a estar dando una mano para poder mejorar en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias a todos chicos, nos estaremos viendo entonces este próximo jueves a las 22 horas en el programa y bueno, esperemos vernos pronto también allí en el Autódromo Gálvez. Un abrazo grande, que Dios me lo bendiga mucho y bueno, no se olviden, jueves a las 22 horas el programa del Canal de Todo, estaremos compartiéndoles alguna visita a alguno de los talleres.